Este es un evangelio del cual Jesús hizo ya la homilía, es decir, hizo ya la interpretación y extrajo la enseñanza. Alguna cosa más, no para completar lo que dijo el Señor, porque lo que dijo el Señor es suficiente y bastante claro además. Pero a mí se me ocurre que lo primero en la vida no es nunca, o no debería de ser nunca, lo que tenemos que hacer, sino por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué tengo que dar fruto? ¿Por qué? Lo dice la parábola. Salió el sembrador a sembrar. Es decir, la iniciativa es de Dios. Dios, que además es el dueño de la semilla. Y la semilla es el mensaje, la palabra. Lo dice el Señor en su explicación. Dios es el que nos ha dado todo. ¿Qué tienes? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Una familia? ¿Un trabajo? ¿Un cuerpo? ¿Con una salud determinada? ¿Qué tienes? Ah, no tengo casa. No tengo familia. No tengo salud. No tengo trabajo. No tengo auto. Bueno, estás viviendo entonces debajo de un puente. Bien, a ti se te pedirá mucho menos. Es evidente, es justo. Pero en cambio tú tienes, si no todas esas cosas, algunas de ellas. Es todo un don. Es un regalo inmerecido. Y por eso el dueño, es el sembrador, ese es el que tiene derecho a recibir de ti un rédito, a recibir de ti unos frutos. ¿O quieres que te lo quiten? ¿Por qué motivo cuando tenemos un problema, el que sea, una enfermedad, una falta de trabajo, y pedimos a Dios ayuda, y se produce una ayuda evidente, manifiesta, que es de Dios, y una curación sorprendente, somos conscientes en ese caso de que hay que darle gracias a Dios? ¿Y por qué hay que darle gracias a Dios por una curación y no por no enfermar? ¿No es mucho mejor no enfermar que enfermar y ser curado? ¿No tienes empleo y de repente, de una forma extraordinaria, manifiesta, a través de una circunstancia providencial, te dan un trabajo? Hay que dar gracias a Dios. ¿Y por qué tienes que dar gracias a Dios y no dar gracias con más intensidad incluso por tenerlo, sin haberlo perdido? Tienes un hijo, y considero que es lo más grande de la vida, y el sufrimiento de perder a un hijo es lo peor que le puede pasar a un padre. Tienes un hijo, bueno, pero no es natural. Hay muchas parejas que no pueden tener hijos. Hay muchas parejas que se esfuerzan y no lo consiguen, y no es culpa de ellos. Por lo tanto, aún teniendo un hijo, es un don de Dios, no es algo que viene porque sí, sino que es algo que te ha sido regalado. Porque si tu hijo enferma, está a punto de morir, rezas y se cura, ¿por qué motivo tienes que dar gracias en ese instante y no dar gracias porque tu hijo no se haya enfermado? Dios es el dueño de todo. Esto es lo que tenemos que recordar siempre. Mi trabajo, mi familia, mi vida, mi salud. Dios es el dueño de todo. Es mi creador. Es mi Señor. Cuando perdemos de vista el señorío de Dios, el derecho de Dios, cuando perdemos de vista eso, entonces la moral, es decir, lo que tengo que hacer, se convierte en una especie de impuesto que un recaudador me está exigiendo con amenazas. Los recaudadores, y seguramente que alguno me estará escuchando, pero siempre son antipáticos, no porque ellos sean antipáticos, que muchas veces son buenísimas personas, sino porque su trabajo es antipático. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Vale, somos conscientes de que hay que pagarlos, los pagamos. Pero gustarle, no creo que le guste a nadie. No creo que nadie diga, ¡ay, qué bien! Ahora viene la época de los impuestos, ¡qué maravilla, qué suerte tengo! Voy a tener que pagar. Tengo que pagar, pero no es que te pones a dar brincos de alegría.
si no somos conscientes de la deuda que tenemos con Cristo, cumplir unos actos morales se convierte siempre en una carga. Intentamos regatear, es decir, pagar menos. A ver si podemos bajar el precio. Lo mismo que con los impuestos. Oye, dentro de la ley, vamos a ver, para que no me investigue Hacienda, dentro de la ley, ¿puedo aplicar alguna exención de impuestos? Ah, sí, usted puede descontarse la luz que pagó en su casa. Ah, qué bien, ya me voy a ahorrar un poquito de dinero. Y con Dios hacemos lo mismo. Es una lucha permanente para que Dios no nos castigue, el inspector de Hacienda, que Dios no nos castigue, pero pagando lo menos posible. Esto es pecado, es pecado. Y la misa del domingo, si llego en el ofertorio, ¿vale? Siempre es igual. Siempre un regateo con Dios. Siempre a ver si se contenta con menos. Pobre Dios. Pero si te lo ha dado todo. Si desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes que pasar el día dándole gracias. Y ofreciéndole tú, sin que Él te lo pida, ofreciéndole tú todo lo que eres y todo lo que tienes. Desde esta perspectiva se entiende muy bien la parábola del sembrador. Yo quiero ser una tierra que dé al menos el 30, porque Dios se lo merece. Pero francamente me gustaría ser una tierra que diera el 60 o el 100, porque Dios se lo merece. Quiero dar el 100, Él se lo merece. Se lo debo todo. Y es de justicia mi agradecimiento a Dios. Todo es suyo, todo tiene que volver a Él. Además hay otra lección. Eres la tierra buena, es decir, ¿cómo ha sido tu familia? ¿Tus padres han vivido casados toda la vida con sus problemas? ¿O, sin culpa tuya, hubo un divorcio y te quedaste solo con uno de los progenitores y quién sabe lo que pasó después? ¿Y tu salud? ¿Fuiste un niño sano, un adolescente sano, un joven sano, un adulto razonablemente sano? ¿O desde niño tuviste tantos problemas sin culpa tuya? ¿Y tu formación? ¿Y tu cultura? ¿Has podido estudiar? ¿Has podido ir a la universidad? ¿Tienes una carrera? No solamente eso. ¿En qué país vives? ¿Vives en un país donde se puede salir a dar un paseo tranquilamente, sin miedo, a las 10 de la noche? ¿O vives en un país donde, en cuanto oscurece, tienes que meterte en casa y cerrarte a cal y canto por miedo? ¿Te das cuenta la suerte que tienes? A lo mejor no tienes todo. Una familia normal, no tienes toda la salud que quisieras, no tienes el trabajo que te gustaría y no vives en un país maravilloso. Quizá no tengas todo, ¿no? Bueno, pero lo que tienes es un don. Y tienes que agradecer por ello. Y además, no tienes que juzgar. Porque ese, al que quizá juzgas, porque fíjate lo que ha hecho, bueno, pues ese quizá no nació en una familia como la tuya. Ese al que condenas, quizá fue abusado de niño, o quizá no tuvo posibilidad de estudiar, o ha tenido una mala salud congénita. Da gracias a Dios por lo que tienes, aunque no sea perfecto. Rinde, da fruto. Es tu obligación, es tu deber de agradecimiento, de amor a aquel que te ha dado todo. Y no juzgues. Déjale a Dios esa tarea. Puedes juzgar los actos de las personas, esto está bien, esto está mal, pero no las personas, porque no sabes cómo es su tierra, llena de zarzas, de piedras, al borde de un camino, o rica y profunda como la tuya, capaz de dar un buen fruto. Déjale a Dios, que conoce todo, que juzgue. Tú dedícate a agradecer, porque Dios te lo ha dado y porque Él se lo merece. Que así sea.